Mando los preparativos para vivir aquí en Baeza, en la Plaza Fernando III el Santo, en el patio de sementales, pero en el patio de sementales, una nueva festividad de las Cruces de Mayo, que además retoma su actividad, pero lo hace con un formato nuevo, y es unificando todas las Cruces de Mayo en una sola. Yo creo que la explicación gráfica que tenemos aquí a nuestras espaldas es la mejor posible. Las cuatro Cruces de Mayo, la del Santo Entierro, la oración en el huerto, la Santa Cena, la Veracruz, todas unificadas en un único patio, en una única Cruz de Mayo, que sirva de reclamo también para que todos aquellos que quieran acercarse puedan hacerlo. Y por supuesto, no puede ser de otra manera, 1 de mayo, evidentemente, mes de mayo, mes de la Virgen, mes de las Cruces de Mayo, pero una iniciativa, un mundo también, el de la Semana Santa, escrito, diseñado, realizado, llevado a cabo por la buena gente, esa buena gente con B de Baez. Que son mentiras y besos que son verdad. Y besos que son verdad. Hay besos que son mentiras y besos que son verdad. Hay besos que son mentiras y besos que son verdad. Y besos que son verdad, besos que salen del alma, son los que una madre da. Mientras le canta a su niño, una nana va a soñar. Pues la buena gente de Baeza, que es capaz de montar una Cruz de Mayo, y ya no solo eso, sino preparar toda una auténtica verbena, prácticamente podríamos decir, en este mes de mayo, para el disfrute de los baezanos y baezanas, de todos aquellos que deseen visitarnos. Y precisamente además, pues nos encontramos con un evento que está organizado, que surge, que parte de las cofradías de Baeza y de los buenos baezanos cofrades, que también han vivido, después de un largo tiempo de espera, una Semana Santa como Baeza se merece. Nos acompaña Julián Ramírez, hermano mayor de la cofradía de la Veracruz. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, esperando a abrir la Cruz de Mayo de 2022, que ya llevábamos 2 años que no la celebrábamos. Bueno, la Cruz de Mayo y la Semana Santa. Sí que es cierto que la Semana Santa también, mira, valga la redundancia, ha venido como agua de mayo para los cofrades. Había necesidad de plasmar todo aquello, pues, que llevamos acopiando, ¿no?, después de tanto tiempo en la calle. Y entiendo que el balance es sumamente positivo después de los años que llevábamos, ¿no? Muy positivo, muy positivo. Teníamos muchas ganas de celebrar nuestra Semana Mayor, celebrarla en la calle, no solamente en los templos, como fue el pasado año. Y hemos tenido mucha suerte, nos ha hecho un tiempo muy bueno, concretamente a la Cofradía de la Veracruz nos ha hecho una madrugada que cuando nos veremos en otra. Y nada, muy positivo. En general, las cofradías han salido a la calle con normalidad y con muchas ganas. Bueno, una festividad, la de las Cruces de Mayo, Julián, que en parte viene renovada por ese cambio de formato. En las últimas ediciones las Cruces de Mayo estaban distribuidas, si no me equivoco, por el casco histórico. Sí. Ahora están concentradas, pues, en esta antigua plaza Fernando III, la plaza del patio de sementales. Bueno, creo que os habéis adaptado perfectamente a este cambio de formato. Bueno, no nos ha quedado otro recurso. La posibilidad de instalarnos en la plaza donde estábamos, en la barbacana, ya no se podía llevar a cabo por circunstancias, que habían abierto una casa rural en el
la ubicación donde nosotros nos colocábamos, y por una serie de circunstancias el ayuntamiento nos propuso que fuese aquí, en esta ubicación. En un principio nos lo propuso a la cofradía de la Santa Cena y la Vera Cruz, y luego con posterioridad se han unido la cofradía del Santo Entierro y de la oración en el huerto. ¿Qué es lo que tenéis preparado entonces? Bueno, entiendo que menús, que bebidas para disfrutar del fin de semana. Lo típico de una caseta de... no es feria, pero bueno, son unos días festivos, un fin de semana que vamos a tener completo, incluido hasta el domingo por la noche, y donde invito a los baezanos a que vengan a compartir nuestros platos, nuestros almuerzos, nuestras tapas y, por supuesto, nuestra cerveza. No, pero claro que sí, la cerveza, una cerveza fresquita, y además ahora que viene acompaña el buen tiempo, el calorcito, Julián, eso no es que se agradezca, eso es que es... Es necesaria la cerveza. Y... Por cierto, el montaje de la Cruz de Mayo, por lo que me han comentado también, ha sido conjunto, ¿no? Entre las cuatro cofradías. Efectivamente, ¿no? Ha sido conjunto, aunque bueno, el peso de la Cruz de Mayo ha sido por los jóvenes de la Vera Cruz, pero bueno, lo han hecho las cuatro cofradías que compartimos este patio. Además vemos además mucha simbología, elementos pues bueno de cocción, también elementos de alfarería, las siempre vivas que conforman la cruz, limones. Sí, lo típico de cómo se confecciona una Cruz de Mayo. No, totalmente, con lo que haya, con cualquier cosa es válida. Cualquier cosa es válida. Totalmente, no, pero bueno, muy digna y muy bien salvado el montaje, sobre todo precisamente por lo que comentábamos, ¿no? Un poco por la dimensión, el espacio. Por las limitaciones que tenía esta plaza, pues decidimos, entre todas las cuatro cofradías que estamos aquí, decidimos en hacer una sola cruz, porque si no, no iba a haber espacio suficiente para poner mesas y nuestros veladores. Para... Si ya caben de milagro las cuatro barras, imagínense las cuatro barras con cuatro cruces de mayo aquí rodeando todo este patio. Aquí no habría forma de estar en lo que hay que estar. Evidentemente. Hemos tenido que valorar el espacio y colocarnos, que por cierto, sin ningún problema. Les deseo mucha suerte al resto de cofradías que están aquí con nosotros, y esperemos que nos haga un fin de semana espléndido y que podamos disfrutar todos de estas cruces 2022. Después de un 2020 catastrófico, sí. Un 2021 podríamos decir que esperanzador. ¿Qué calificativo le pondría a Julián Ramírez al 2022? Hombre, nosotros por supuesto que estamos muy felices de cómo se está llevando a cabo, aunque bueno, está repuntando el COVID y tal, pero gracias a la vacuna. Es algo que se está demostrando que hay que convivir ya con él. Tenemos que convivir con el COVID, y es una cosa que tenemos muy clara dentro de la cofradía. Nosotros hemos restaurado nuestras actividades normales y bueno, vivimos con ilusión este 2022. Lo vivimos con ilusión. Bueno, esperar evidentemente que 2022 acabe como se merece, que el curso 2022-2023 a nivel cofrade también empiece, al menos como ha terminado o como vaya a terminar, sí, este curso cofrade 2022, y bueno, y a seguir trabajando por la Semana Santa de Baeza, por Baeza, que a fin de cuentas es por lo que, Julián, se hacen cosas como esta, ¿no? Se hace por la cofradía. Hace unos días terminamos la Semana Santa, ahora tenemos las cruces, dentro de dos semanas tendremos nuestro Rosario de la Aurora, que lo celebramos el fin de semana el 15... y que nos desplazaremos este año a la Iglesia del Salvador con nuestra Virgen de la Aurora, porque allí se encontrará la patrona de Baeza, y es una forma de rendirle homenaje, ¿no?, en este año. Efectivamente, rendirle homenaje este año, que es su año, el año de Nuestra Señora de Alcázar. Por supuesto, y en agosto con la Virgen del Alcázar. Por supuesto que sí. Y ahí estará además la cofradía de la Veracruz, muy puntual a la cita, ese 125 aniversario de la
patrona de Baeza, la Virgen del Alcázar. Sí, señor. Julián, muchísimas gracias por habernos atendido, hombre, esta que es tu casa. Muchas gracias. Además, es que nos hemos metido nosotros en la tuya. Muchas gracias a vosotros por dar a conocer esta festividad y nada, animar a los baezanos a que se dirijan a este patio y disfruten con nosotros de las cruces 2022. Por supuesto que sí, hay que seguir disfrutando y venir este fin de semana a las cruces de mayo 2022 de Baeza, que aunque renovadas, pero bueno, también es una tradición que recupera el calendario baezano. Un beso y otro beso y otro beso, no me dejes de besar, que estoy presa de tu boca y no me puedo escapar. No nos hemos movido de escenario, seguimos en la plaza Fernando III el Santo, ¿eh? Pero sí que hemos cambiado de ubicación dentro de esta plaza y estamos ahora ante la cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores. Antonio Jesús es. Ruiz, hermano mayor, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí ya con los últimos detalles y deseoso de que esto comience y que la gente pues pase un gran fin de semana y celebre las cruces de mayo como tradición que es, y bueno, pues aquí ya con los últimos retoques. Que no se diga, ¿eh?, que la cofradía del Santo Entierro puede ser lúgubre, puede ser de un ambiente de recogimiento, de silencio, pero aquí están los primeros celebrando una cruz de mayo también, ¿eh? Que no se diga. Por supuesto, por supuesto. Claro, no es todo fúnebre y tal, y hay tiempo para todo, y ahora, bueno, pues por supuesto, toca tiempo de festejar las cruces, época de alegría, ya Cristo ha resucitado, Pascua de Resurrección, y entonces, bueno, pues es lo que hay. Pero eso también es muy interesante, ¿no? ¿Es una cofradía, tú la definirías, la del Santo Entierro, Antonio, como ofreciendo una cara, ¿no?, ofreciendo un mensaje el Viernes Santo, pero conviviendo con ella diariamente, otra prácticamente distinta, mucho entusiasmo, mucho, ¿no? ¿Podría ser así? Sí, claro. Sí es verdad que hay que diferenciar un poco lo que es nuestra estación de penitencia, porque al ser una cofradía Cristo muerto, pues claro, tiene que ser una cosa de mucho silencio y mucho recogimiento, pero al final no deja de ser todo ámbito de religioso, y en el claro, religioso, uno de los, o el momento más importante, creo, que en la vida cristiana es la resurrección de Cristo. Mm. Bueno, y entonces, pues bueno, cercano a las cruces de mayo, pues claro, ahora toca festividad, y claro, no tenemos que tener la imagen de todo muy 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 pausado, ¿no?, sino bueno, que hay alegría, que es lo que toca, ¿no? Claro, son dos imágenes totalmente diferentes. Y más después de los dos años que llevamos encerrados en casa, que al tercero, bueno, al tercer día resucitó, pues al tercer año volvimos a salir, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que el ambiente que se respira es un ambiente después de toda la incertidumbre y todas las circunstancias que han pasado, pues la gente está deseando, yo creo que tiene ganas de cruces. Y este año, pues bueno, pues lo puede coger con muchas ganas, y bueno, pues para eso pues hemos preparado todo este patio, gracias al ayuntamiento que ha cedido este espacio, para que la gente disfrute y salga un poco ya de esa burbuja de dos años que creo que han hecho mucha merma, y ahora pues toca ya disfrutar y salir de esa burbuja. Es el momento perfecto para ello. ¿Tú dirías, Antonio Jesús, que después de la Semana Santa que hemos vivido, plena Semana Santa que hemos vivido, es cuando verdaderamente somos conscientes de que estamos poquito a poco recuperando la normalidad, y que a lo mejor se confirma con festividades como esta y con esta cruz que tenemos a nuestras espaldas, que ahora mismo nos sirve de fondo? Sí, totalmente de acuerdo. Ya incluso con las otras cofradías, el ambiente que se respira ya prácticamente es casi de total normalidad. Entonces creo que ya, si ya entre nosotros en círculos más pequeñitos montando cruces ya se respira un ambiente de total normalidad, yo creo, y además incluso además que va a ser un espacio abierto, sí, que no va a haber tanto problema, pues creo que va a ser con completa normalidad. Creo que va a ser una fecha en la que no va a haber mucha diferencia con respecto a hace 4 o 5 años, que no había que no había conocimiento de esta pandemia, ¿no? Entonces yo creo sinceramente que va a ser como tiempo de antaño. Lo comentábamos hace un momento con Julián Ramírez, Antonio. Mm. Estrena la normalidad esta festividad de las cruces de mayo. No solo estrena normalidad, sino que además estrena nuevo formato. Correcto. Estamos en una ubicación única para cuatro cofradías. Y bueno, ha habido que adaptarse. Precisamente una de las adaptaciones la tenemos muy evidentemente. Solamente hay una cruz de mayo, cuando
a lo mejor de forma habitual sí que había cuatro. ¿Qué te parece el nuevo formato que estrenan las cruces de mayo? Pues a mí sinceramente me parece muy, creo, en, por lo menos de mi humilde opinión, creo que es muy acertado, porque está todo unificado. La gente puede tener aquí mucho más ambiente, cada cofradía pues con su hermano, su amigo, sus familiares, todo dentro del mismo patio, y una única cruz bien hecha, como habéis visto, perfectamente diseñada. Sí. Y creo que este formato puede causar buena imagen, y luego encima, bueno, pues también pues para el tema del ayuntamiento, para no molesta el tráfico, quitado un poco de medio, todo centralizado, no se hace tan disperso, porque otro año sí es verdad que había cuatro o cinco cruces, cada una en un sitio diferente, había poco ambiente, y al estar todo aquí unificado creo que puede haber un buen ambiente de puede servir incluso de reclamo. Oye, ¿dónde sí. tenéis la cruz? No, 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 que te vengas aquí a la plaza Fernando III, que no hace falta que te muevas de la plaza. Que aquí está todo, que aquí lo tienes todo, incluso puedes hacer la ruta con todas las cofradías y puedes... Y animo a la gente que venga a disfrutar. La ruta no termina, quiero decir que se puede empezar en el Santo Entierro, acabar en oración en el puerto y después volver a empezar en Santo Entierro y acabar otra vez en oración en el huerto. O sea, que esto no es un ciclo que no que le pone fin cada uno cuando quiere. Correcto, yo animaba a eso, que toda la gente que venga aquí a disfrutar de las cruces, pues que participe y que pase por todas las cofradías, pues bueno, pues para charlar con diferentes gente, amigos, que pruebe diferentes tapas. Eso es lo bonito. Si tenemos aquí todavía además el gusanillo de la Semana Santa, es un momento, yo creo, ideal para hacer balance. O sea, aquí, ¿tú sí. crees que se va a hacer mucho balance sí, aquí de la Semana Santa? Sí, seguro, seguro, y más Baeza, que somos muy, muy, muy cofrades, hay muchas cofradías, como ya sabéis, y seguro, seguro que uno de los principales temas de conversación primero va a ser... Creo que el buen ambiente que se va a respirar aquí, el ambiente de festividad de cruces, y luego, por supuesto, hablar de la Semana Santa y de cómo ha ido, porque aquí hay muchos cofrades y seguro que va a ser uno de los temas principales. Sin duda, estamos completamente convencidos. Por cierto, que en el montaje habéis colaborado las cuatro cofradías para el montaje de la Cruz de Mayo que hay aquí. O sea que realmente, bueno, las cuatro estáis presentes en esa cruz. Y bueno, el hecho además de que esté diseñada por cuatro cofradías también ha permitido pues uno que cada una aporte sus mejores piezas, ¿no? Sus mejores galas. Sí, bueno, en realidad el mayor peso lo ha tenido el grupo joven de la Veracruz, un poco sí. el que ha cogido la iniciativa. Sí, es verdad que tuvimos una reunión previa, bueno, de estas pequeñas reuniones que hicimos antes de montar y coordinar todo. Y bueno, fue el grupo de jóvenes que además desde aquí aprovecho para darle las gracias porque se han volcado y bueno, ya veis el magnífico trabajo que han realizado. Y bueno, sí, la verdad es que entre todos hemos hecho un poquito, pero sobre todo el mayor peso lo ha tenido el grupo joven de la Veracruz, que son los principales partícipes, ¿no? Al César lo que es del César sí, sí, y a las sí. cofradías de Baeza lo que es de las sí. cofradías de Baeza, que cada una tiene su sitio, cada una tiene su espacio, y lo único que hay que hacer es venirse aquí a la Plaza Fernando III el Santo y bueno, y empezar pues esa ruta que mencionábamos, Antonio Jesús. Correcto. Muchísimas gracias por habernos atendido, que bueno, que el fin de semana que es largo se desarrolle y sobre todo os va a venir muy bien, creo, económicamente, para financiar lo que la pandemia a lo mejor quizás no ha permitido, ¿no? Pues sí. Sí, la verdad es que sí, esto es un balón de oxígeno que nos da para poder seguir creciendo las cofradías y poder poner las imágenes como corresponde y como se merecen en la calle, claro, para tener una buena estación de penitencia o en sus capillas. Y muchas gracias por participar en esto y bueno, y animar a toda la gente pues que venga y que no deje de pasar la oportunidad de poder pasar por aquí y disfrutar de estas magníficas cruces. Por supuesto que sí, hay que venirse aquí, hay que disfrutar de lo que va a ser un fantástico fin de semana, escrito pues por buenos baezanos, buenos cofrades y la buena gente de todas y cada una de sus cofradías. Besando en los labios, más no se pueden querer. Más no se pueden querer. Se están besando en los labios, más no se pueden querer. Se están besando en los labios, más no se pueden querer. No se pueden querer. Bueno, seguimos haciendo esta ruta de la que nos hablaba Antonio Jesús y precisamente está con nosotros Víctor Alonso, hermano mayor de la Cofradía de la Oración en el Huerto, la Señora del Rosario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, puede servir este evento de las Cruces de Mayo, evidentemente, para hacer un poquito de financiación, ¿no? Después de 2 años complicados, haber salido a la calle, pues una buena ocasión para hacer un poco de caja y no solo que vuelque al patrimonio esa financiación, sino que también permita ayudar a otras personas, ¿no? Bueno, en esencia sabéis que las cofradías en Baeza, al ser en un número tan alto, la financiación la tenemos bastante mal, porque demasiado hacen los ciudadanos con colaborar con tantas como estamos, ¿no? Y la verdad es que los baezanos se portan muy bien con sus cofradías. Las Cruces de Mayo, como la Feria de Agosto, para nosotros son efectivamente fuentes de financiación, sin las cuales nosotros no podríamos ir a la calle con la procesión. Imposible, porque el nivel que tienen las cofradías hoy en día requiere un mínimo, pues en cuanto a bandas, en cuanto a túnicas, en cuanto a flores, y entonces hasta mil cosas, los cultos, la ayuda también a Cáritas, en fin, a todas estas cosas, y la verdad es que eso se hace con dinero, evidentemente. Las cuotas no cubren las necesidades de las cofradías, evidente. Claro. Pero bueno, también es cierto que una Semana Santa como la que hemos vivido, Víctor, yo creo que ayuda muchísimo, sobre todo además porque el hecho de plasmar la cofradía en la calle también es una forma de autoventa de la cofradía en la calle. Es decir, de que su concepto sirva pues para que otras personas sean capaces pues de decir, oye, me llama la atención, quiero sumarme a esta iniciativa, a esta hermandad, a esta cofradía, ¿no? La verdad es que, bueno, el marketing ese no es el que se tiene en cuenta a la hora de sacar la procesión, ¿no? Sacar la cofradía a la calle, esto es una consecuencia, de lo que hablamos. Exactamente, pero sí, se intenta que vaya lo mejor posible. Y como tú dices, pues si eso sirve para captar gente que pueda trabajar contigo y pueda hacer crecer la cofradía, pues magnífico, claro. Mucho mejor, por supuesto. Ha sido un balón de oxígeno también importante la Semana Santa, lo es esta festividad de las Cruces de Mayo, Víctor. ¿Tú crees que poco a poco pues se va recuperando la normalidad y en cierta manera, pues bueno, las cofradías se van poco a poco, ¿no?, adaptando a ese cambio? No hay más remedio que adaptarte a los cambios que vienen, pero efectivamente la Semana Santa de este año ha sido una Semana Santa magnífica. Ahí hubo un fallillo el miércoles en cuanto al tiempo, pero vamos, al final testimonial. Sí, todas las cofradías han salido y ha sido una Semana Santa de lujo. Ha sido una Semana Santa de lujo. Eso sí, incentiva también, creo yo, que la gente se fije y que no es hacer marketing, pero que sirve para que vengan también más visitantes a la ciudad. Sirve porque la procesión sale a la calle y cada uno la interpreta. Lo principal es lo principal, que es hacer estación de penitencia, procesionar por las calles de la ciudad de Baeza. Pero el hecho de que sea una Semana Santa plena permite pues que se muestre de forma completa la realidad a quien nos ve. Sí, exactamente. Tú sales a hacer estación de penitencia, pero claro, lógicamente tú no puedes pretender que todo el mundo que te ve, toda la gente que te ve, pues tenga el sentimiento religioso ese que tú llevas. Entonces habrá gente que lo vea desde el punto de vista estético, otros que lo vean desde el punto de vista musical, porque las bandas que acompañan son magníficas, otros que lo vean desde el punto de vista de pues lo que es cultura, de escultura, de todo este tipo de cosas. Y eso no lo puede evitar. Pero quizás eso también hace grande la Semana Santa, yo creo, como festividad, ¿no? ¿No, Víctor? Hombre, yo creo que sí, que es todo un conjunto, aunque la base, evidentemente, lo importante es lo importante, lo primero es lo primero. Eso es así. Sin esa excusa no habría Semana Santa. Eso es evidente. Y hace 500 años que hay Semana Santa, o sea que algo hay. y sin esa base no habría una historia de 500 años respaldando la Semana Santa, no solo en Baeza, sino en cualquier sitio, pero confluyen muchas realidades. Evidentemente, eso es así. Y en Baeza, una ciudad antigua y con la tradición que tiene, pues mucho más, convergen un montón de cosas que hacen grande, como tú has dicho, la Semana Santa. ¿Esto también es Semana Santa? Mira, esto este año va a ser una experiencia, es Semana Santa en cuanto que trabajamos la cofradía. Pero este año me ha gustado esto porque me parece que va a ser una oportunidad para que hagamos una convivencia las 4 cofradías que estemos aquí,
que estamos aquí, perdón, y vamos a ver cómo nos ayudamos y cómo trabajamos juntas, y yo creo que va a ser positivo. Porque además, quien venga, poniéndonos desde el punto de vista de quien venga aquí a la Plaza Fernando III de Mayo, se encuentra un ambientazo para empezar, pero además va a ser complicado, yo creo, no recaer en cada uno de en cada una de las cuatro esquinas, ¿no? La persona que venga a visitar las cruces, pues que se tiene que tomar una cerveza en cada barra. Exactamente, eso es así, claro. Efectivamente. Pues, Víctor, muchísimas gracias por habernos atendido. Que evidentemente la iniciativa vaya pues estupendamente y se consigan los objetivos. Sí. Esa financiación de la que hablábamos, que también es importante, que por también supuesto. Es fundamental, que también es otra de las excusas, ¿no? Otro de los puntos positivos que tienen este tipo de eventos. Y bueno, a ver cómo va esta iniciativa, podríamos decir, pionera después de la pandemia de las Cruces de Mayo. Pero yo creo que va a ser positivo, yo creo que va a ir bien, ya verás. Nos vemos después, el domingo lo podemos contar. Pues el domingo nos volvemos a encontrar y el domingo lo contamos otra vez. Muchísimas gracias, muchas Víctor. Gracias a vosotros, buenas tardes. Y hay un milagro de amores que nadie puede entender. Mientras despiertan las flores de un sueño de amanecer. Dame un beso y otro beso y otro beso. No me dejes de besar, que estoy presa de tu boca y no me puedo escapar. Enrique Lozano, hermano mayor de la Santa Cena de Baeza. Hemos completado completamente el círculo. ¿Qué muy tal, bien. Enrique? Muy bien, muy bien. Aquí estamos este año pues intentando hacer nuestra caseta, nuestra Cruz de Mayo que llevamos tantos años haciendo y que durante estos años, como sabéis, no se ha podido hacer. Y con muchísima ilusión, con un sitio nuevo, a ver cómo se da. Y esperando que la gente venga a visitarnos. ¿Cómo ves? Porque es una pregunta que le he planteado a todas las cofradías. ¿Cómo ves el nuevo formato de las Cruces de Mayo? Yo, en principio está bien. Quizás al final está un pelín ajustado, pero bueno. Aquí las cuatro cofradías en principio creo que se va a dar bien. Veremos a ver mañana a la hora de la comida o esta noche o mañana noche a la hora de servir algunas copas. Veremos a ver cómo se queda esto de gente. Pero si no, dentro tenemos otro patio que también se puede utilizar en años venideros. Que bueno, podrían entrar otras dos o tres cofradías perfectamente. Habrá entonces que ver cómo se comporta el formato. Una vez que este año terminemos el domingo por la noche, podremos decir que se ha dado bien. Quizás a lo mejor otro año pues también tenemos cuatro casetas aquí o tres, dos. Ya lo veremos. Uh-huh. Pero que está bien, nos hemos salido del casco histórico. Porque había zonas donde estábamos nosotros, por ejemplo, hace dos o tres años. Y que bueno, que a lo mejor afectaba un poco, por ejemplo, a la fachada del Palacio Javier V. Y bueno, y aquí pues creemos que se puede dar bien. Uh-huh. O sea, sobre todo, además, todo concentrado en un solo espacio. Exactamente. La persona que venga, lo único que tiene que hacer es ir de una a otra. Claro, sí. Darle las vueltas que quiera, ¿no? Exactamente, que vaya a la suya, pero que visite el resto, que compruebe las tapas que tienen todas las cofradías, que cada cual tiene sus características, la cocina, cada mujer. ¿Quién sabe? A lo mejor otro año ponemos en marcha el concurso de la mejor tapa de las Cruces de Mayo. No sería mala idea poner el concurso ese, ya veríamos a ver, hacerlo algún día, pero bueno. Además, sería una excusa más para que se probaran. Sí, porque además hay muchas cosas que son comunes, hay algunas comidas que son comunes, pero luego ya te digo, hay muchas tapas que son diferentes y hay algunas reaccioncillas que también son diferentes de cada persona como lo haga. Y bueno, pues ya se vería a ver si eso del concurso funciona. Enrique, qué bien, ¿no? Que hayamos tenido la Semana Santa que hemos tenido. Buah. Que ahora tengamos las Cruces de Mayo que vamos a tener. Sí, señor. La Semana Santa, pues yo que tengo ya 50, es de las mejores que recuerdo. Por la temperatura, por la gana que tenía la gente. Nosotros que salimos el Domingo de Ramos por la tarde ahí en la catedral, bueno, un gentío, pero es que el resto estaba, no lo iban a hacer. O sea, increíble. Una Semana Santa y el comportamiento de las cofradías ejemplar, el horario. La gente, los nazarenos, todo el mundo. Yo creo que ha sido una Semana Santa. Luego la ayuda del ayuntamiento, increíble la gente, el personal del ayuntamiento, la policía local, el servicio de limpieza. Ya hemos tenido una Semana Santa limpia, se ha visto todo por ahí, vamos. Ojalá el año que viene sea parecida. Ojalá. Yo soy del sur que dice la sevillana. Bueno, pues nosotros somos del sur también. Pero bueno, que esto salga a pedir de boca, que falta sí, nos hombre, hace. Aquí tenemos un montón de gente, ve toda mi gente. Ahí están trabajando, mujeres, ultimando. Hombre, son gente que lleva muchísimos años detrás de una barra, en una cocina. Y bueno, pues esperemos que salga bien. O sea que los primeros momentos suelen ser un poco más complicadillos, pero que nada, que eso.
que de aquí a un rato estamos sirviendo tapas y tomando cerveza y unos cubatillas más tarde. Desde luego que sí, que somos del sur, que falta nos hacen este tipo de eventos, sí, Enrique. Sí, sí, sí. Muchas gracias por compartir este ratito con 10 Televisión. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por venir aquí y contar con nosotros. Y ya te digo, aquí estamos las cofradías, que esto es necesario. Pues las cofradías funcionan también con dinero, pues la economía, bueno. De Baeza o no, pero buena gente a fin de cuentas. Sí, hombre, claro, joder, del sur.